Y a nuestra diáspora. Impresionante las imágenes que tenemos de la diáspora de este fin de semana, ministro. Totalmente de acuerdo. Una diáspora con verdadero patriotismo, como lo dijo el presidente de la República. Sí, de hecho se veían unas imágenes que digamos, habían llegado otras personas, ¿verdad? Opositores, de alguna manera, al gobierno, pero veíamos cómo la diáspora, pues, está viendo los cambios. Incluso yo veía algunas carrozas que ellos habían sacado, que le habían puesto el nombre del parque de diversiones que está en el Puerto de la Libertad, y también le habían puesto Sur City. Es decir, eso dice cómo la diáspora se siente identificada con el gobierno actual del presidente de la República, Nayib Bukele, por todas las gestiones y todas las acciones que está haciendo en materia de seguridad, porque lo han dicho muchas de las personas que vienen a nuestro país, que quizás no habían venido en 30 años, o algunos incluso he escuchado que hasta en 40 años que no habían venido a El Salvador, y han mencionado cómo han visto los cambios, ¿verdad? Y principalmente en temas de seguridad, además de otros, ¿verdad? Salud, que también se ha hecho un gran esfuerzo para poder mejorar, y en este caso, pues, se puede ver en estos eventos que tiene la diáspora, donde reconoce la labor que se ha hecho en el gobierno del presidente para poder ir cambiando poco a poco nuestro país. Si bien es cierto, hace falta mucho por hacer, pero vamos justamente en ese camino. Tú mencionabas, por ejemplo, las licitaciones que estamos sacando en este momento. Son dos megaproyectos gigantescos con inversiones, si uno lo suma entre las dos, son cerca de 500 millones de dólares entre los dos proyectos que vamos a ejecutar. Uno que es la carretera de los Chorros, que muchos salvadoreños sé que la están esperando, y que el día 31 de octubre se van a presentar ya las ofertas, no para diseño, no para estudios de factibilidad. No para renders. No para renders, sino que para construcción. Es decir, luego de la recepción de ofertas se evalúa, se adjudica y se empieza la obra. Así de rápido. Así de rápido, yo creo que los salvadoreños no me dejarán mentir. Normalmente un proyecto de infraestructura tardaba décadas y ni tan siquiera se comenzaba. Prueba de ello, pues, el bypass, por ejemplo, de la Libertad, que incluso lo encontramos tirado. Nosotros tuvimos que construir esa nueva carretera. El periférico Gerardo Barrios, que nunca se puso ni tan siquiera una primera piedra. Prometieron un bypass en San Miguel y lo prometieron en diferentes ocasiones, pero nunca pusieron una primera piedra real, ¿verdad? Ponían primeras piedras de mentiras. Nosotros cuando llegamos al gobierno, incluso creo que se robaron las primeras piedras porque ni eso encontramos. Pero bueno, pasaban décadas y no se hacían las obras. Lo importante es que ahora en el gobierno del presidente estos proyectos ya están en licitación. En el caso de Los Chorros, se presentan las ofertas el 31 de octubre. Es un solo proyecto de más de 300 millones de dólares para poder mejorar la conectividad de todo el occidente del país y algunos municipios de la Libertad como Zacacoyo, San Juan o Pico, que también van a ser beneficiados a través de este proyecto. Entonces, pues bueno, vamos a ampliar la carretera desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan o Pico. Algunos tramos son de 4 carriles, esos tramos de 4 pues van a ser ampliados a 8 carriles y otros que son de 5 también van a ser ampliados a 8 carriles. Justamente desde Las Delicias hasta el Poliedro va a ser a 8 carriles la carretera, porque los estudios de tráfico nos indicaron que había que ampliar la carretera para poder tener a más de 30 años pues un servicio de tráfico suficiente para que no se generara caos vehicular como lo vemos en el día a día. Así también, pues desde el Poliedro hasta el desvío de San Juan o Pico se va a ampliar también a 6 carriles, incluyendo la construcción del puente del viaducto, que es de más de 1 kilómetro. Es decir, el proyecto consiste en la ampliación de 15 kilómetros más la construcción de un viaducto de 1 kilómetro, que es el que podemos ver en pantalla, y que este nos va a alejar de la zona de riesgo y de la zona vulnerable. Normalmente, pues, uno podía ver en diferentes ocasiones cómo se generaban derrumbes, caídas de rocas, entre otro tipo de materiales, y ahora, pues, a través de este proyecto, eso ya no lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Es decir, que representa poder salvar vidas, ministro, no solo es el tema del tráfico. Eso es lo más importante del proyecto, que con esto pues vamos a salvar vidas, vamos a proteger la vida de los salvadoreños. Si bien es cierto, quiero mencionar también que este proyecto pues incluye una inversión de más de 2 millones de dólares para poder sembrar árboles y plantas en diferentes carreteras del país, y principalmente la mayoría se va a hacer justamente por el sector
para como parte de las medidas de compensación ambiental. Es decir, el gobierno del presidente Nayib Bukele en cada obra de infraestructura pues también está comprometido con el medio ambiente. No solo es la obra de Uribe, que aparte pues el viaducto incluso tiene menos afectaciones ambientales que cualquier otro tipo de proyecto, porque se interviene menos, que si hubiéramos hecho un relleno, por ejemplo, otro tipo de obra en ese sector, ¿verdad? Entonces, de esta manera estamos, por un lado, pues cuidando el medio ambiente y por otro lado, pues también garantizamos una obra efectiva y que los salvadoreños, pues sé que lo han esperado por años. Y ahora lo importante es que lo vamos a convertir en una realidad. Ya no solo le vamos a cambiar la carpeta como hacían antes, que lo cambiaban de asfalto a concreto, o solo le hacían baches, le cambiaban los baches, ¿verdad? Y lo rellenaban de asfalto. Ahora sí le vamos a dar una solución real, se va a ampliar la carretera, como mencionaba, en algunos tramos de 8 carriles y en otros tramos pues de 6 carriles. Y pues en el desvío de Opico, pues todos los salvadoreños pueden ver que ya se está construyendo un paso a desnivel en ese sector, que de hecho hoy vamos a empezar a colocar ya la viga del primer puente. Este paso a desnivel lleva 2 puentes, hoy vamos a empezar a colocar las primeras vigas del primer puente y luego pues la del siguiente. Pero bueno, además de la licitación de Los Chorros, también tenemos la licitación de la carretera de Sur City. Este Sur City Circuito 1, el presidente lanzaba el Circuito 2, que es en el oriente del país, con la carretera de Punta Mango. Pero en el caso de Sur City Circuito 1, pues uno puede ver algunas obras que ya se desarrollaron en parte de la fase 1, como por ejemplo la carretera Camino Sur City. Se están construyendo miradores también en la carretera Camino Sur City. En este momento pues también estamos iluminando, la estamos sembrando palmeras. Se están haciendo una serie de actividades para poder desarrollar pues todo ese sector, además de todas las obras que se han hecho en el sector del Puerto de la Libertad, como por ejemplo el mejoramiento del malecón a través del Ministerio de Turismo. El parque de diversiones, donde contribuimos por parte del Ministerio de Obras Públicas, ya que China únicamente donó las ruedas mecánicas, ¿verdad? Incluso venían desarmadas. Nosotros con nuestro equipo pues armamos las ruedas. Es decir, la participación realizamos del gobierno toda la obra civil, es decir, esa fue la contrapartida del gobierno salvadoreño para poder desarrollar pues ese proyecto. Y ya pues todos los salvadoreños que han visitado Sensud Park pues puede ver cómo este parque de diversiones de alguna manera está siendo visitada por muchos turistas, por muchas familias salvadoreñas, que sirve como un espacio de recreación. Nuestro país, pues lamentablemente, ha carecido de espacios públicos. Y lo hemos podido ver a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el pasado el país casi se había adecuado para los centros comerciales o para otro tipo de cosas parecidas, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Los que manejaban el país eran prácticamente parte de los dueños de estos centros comerciales. Ahora eso ha cambiado, ¿verdad? Es decir, el presidente, por ejemplo, cuando era alcalde de San Salvador, empezó con la revitalización del centro histórico, garantizando un espacio público también para los salvadoreños. Y ahora con el alcalde actual, Mario Durán, se sigue con la siguiente fase de la revitalización del centro histórico. Y bueno, y a través del gobierno, pues estamos mejorando la parte del Puerto de la Libertad, que ya muchos salvadoreños lo pueden haber visto. Pero ahora vamos con otro proyecto, y que este ya salió a licitación, y que es la ampliación de la carretera desde la playa El Obispo hasta la playa El Sonte. Son cerca de 23 kilómetros los que vamos a ampliar, de 2 carriles a 4 carriles. Este incluye, cuando uno ingresa a la carretera Camino Sur City, pues ahí hay un redondel para poder incorporarse hacia el sector del Puerto de la Libertad. Esa calle también, que tiene cerca de 1.8 kilómetros aproximadamente, se va a ampliar también de 2 carriles a 4 carriles. Y en Ciudad Puerto, pues vamos a hacer un parvial. ¿Por qué vamos a hacer un parvial en Ciudad Puerto y qué es un parvial también? Pues vamos a tener en el tramo que está cerca del malecón, vamos a tener 2 carriles hacia un sentido, y en otro tramo pues vamos a tener otros 2 carriles hacia otro sentido. ¿Por qué? Porque ahí hay varios negocios, hay empresas turísticas que están en el sector, comercios, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces uno no puede decir, bueno, voy a desarrollar esta zona y pues al final vamos a
a través de un proyecto destruir todo, ¿verdad? Tiene que ver, señor ministro, con la revitalización que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció para el Centro Histórico del Departamento de la Libertad, además. Tiene que ver, si bien es cierto, el Ministerio de Obras Públicas lo va a hacer a través del mejoramiento de la carretera, incluyendo cableado subterráneo, tanto de la parte eléctrica como telefonía. Y toda esa parte pues se va a convertir también en parte del centro histórico, pero hay una parte más arriba también que va a ser intervenida a través de la Dirección de Obras Municipales. Entonces, es una intervención integral de todo este tipo de proyectos para poder beneficiar a todos los salvadoreños que visiten de alguna manera pues nuestras playas de la libertad y principalmente el malecón que ha sido recientemente renovado y aperturado para que muchas familias pues puedan visitarlo. Entonces, en este caso, pues vamos a construir esta carretera. Este proyecto pues consiste en tres tramos. Es una inversión de $203 millones, incluye la construcción de 14 puentes, es decir, solo en este proyecto pues vamos a construir muchos más puentes de los que se han hecho en diferentes ocasiones en el pasado, puentes de concreto y de 2 a 4 carriles, además del mejoramiento de otros puentes existentes que se van a realizar en ese sector, la construcción de casi 16 intercambiadores, por ejemplo, entre otro tipo de obras de paso que hay que construir, incluso drenajes que se van a desarrollar en la zona. Normalmente en Ciudad Puerto pues se dan diferentes inundaciones. Ahora, a través del proyecto, también vamos a mejorar y vamos a reducir el riesgo de inundaciones que se dan a través de la construcción del sistema de drenaje. Pero bueno, consiste en tres tramos el proyecto. El primer tramo es justamente desde el sector de la playa El Obispo hasta llegar hasta el redondel Conchalío, que es donde termina la carretera Camino a Surcity, donde termina el bypass. Ese va a ser el primer tramo, que es el que tenemos ahorita en licitación. Las ofertas se van a presentar este 24 de octubre del próximo mes, y luego se van a hacer las evaluaciones respectivas y se va a empezar a construir. Es decir, nosotros esperamos pues esta carretera comenzarla a construir en el mes de noviembre. En el mes de noviembre que se ponga la primera piedra y empezar con todas las obras necesarias que mejoren la movilidad en este tramo de la carretera litoral. Muchos de los salvadoreños no me dejarán mentir. En Ciudad Puerto pues el tráfico se vuelve normalmente complicado porque hay muchas personas que quieren ingresar hacia este sector, y esto pues de alguna manera va a aliviar parte del tráfico vehicular que se genera en ese sector. Pero adicional pues tenemos ya el diseño de ingeniería de los otros dos tramos, ¿verdad? El tramo 2 y el tramo 3, que al final van a ser un solo paquete. Este va a partir desde el redondel Conchalío y va a llegar justamente hasta el sector del Sonte. Hasta ahí pues vamos a ampliar la carretera de 2 carriles a 4 carriles.